Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Dios les bendiga. Aquí les habla su amiga del canal Recetas Dilsi. Para el día de hoy vamos a estar realizando una rica y deliciosa receta, como son unas albóndigas rellenas de queso mozzarella bañadas en salsa. Vamos a acompañarla con una ensalada de remolacha a mi estilo. Los ingredientes son carne, queso, migas de pan, salsa negra, laurel, pimienta, ajo, vinagre casero, la salsa, sal, mayonesa, huevos, remolacha y cebolla. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocinar las remolachas por 20 minutos en la olla express. Enseguida vamos a preparar la carne. Le agregamos una cuchara de ajo molido, media cucharadita de laurel, poca de pimienta al gusto, salsa negra también al gusto y sal al gusto. Le echamos el huevo y amasamos. Ya que la tenemos bien amasada, le vamos a agregar 3 cucharadas de miga de pan. Y volvemos a amasarla nuevamente. Ya tenemos nuestra carne lista para armar nuestras albóndigas. Bueno, ahora procedemos a sellar las albóndigas. Mientras nuestras albóndigas se están sellando, estamos cociendo nuestro huevo para agregárselos a la ensalada. Ya que las albóndigas están selladas, le vamos a agregar la salsa y el vinagre que yo preparo en casa. Lo dejamos a fuego alto por 20 minutos y listo. Mientras se están cocinando las albóndigas, vamos adelantando la ensalada. Bueno, este es el resultado de la receta del día de hoy. Si les gustó, apóyenme con un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita y compartan mi video. Gracias, Dios les bendiga.